siempre servicio de la comunidad, realiza rescate de 5 personas que se habían quedado varadas en lo que es una corriente de un río. Por lo que vemos, esta es la carretera CA13 que conduce hacia la ciudad de La Ceiba, ¿verdad? Asistimos en la unidad 0187 al mando del subteniente Daniel Mayén, acompañado por 4 bomberos. El portón de la base, la base Canquihue, se ha desviado, miren cómo está, rompió el tapial y se ha tirado para abajo. Miren cómo está, el río Canquihue se rompió, se llevó el tapial de la base y va para Palos Blancos, a ver esas viviendas de Palos Blancos, la aldea de la Villa San Antonio. ¿Cómo estará? Miren cómo está, se fue para allá. Miren, esto es en la base Palmerola. La esquina de la base Palmerola. Miren, aquí andamos. Esto es un desastre. En los momentos más difíciles, cuando la naturaleza muestra su furia, mientras nuestra gente busca una buena fuente de información para tomar decisiones correctas, allí están las transmisiones de El Reportero Honduras. En los buenos momentos o en las situaciones más extremas, somos una alternativa real en el manejo profesional de los hechos noticiosos. Identifica nuestra plataforma digital e interactúa. Haz tus aportaciones en beneficio de esta gran comunidad conformada por El Reportero Honduras. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN, y deja activada la campanita para alertarte sobre nuevas transmisiones. Igualmente, síguenos en Facebook. Búscanos como El Reportero HN Oficial. En Twitter somos El Reportero HN. El Reportero Honduras. Una gran comunidad cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. El Reportero Honduras.